Hola, hola, buenas noches. Si me escuchan. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Deseando lo mejor, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Que ya pues estamos por culminar el día martes 19 y pues vamos avanzando, ¿verdad? Pues prácticamente nos viene quedando bien poco de lo que es esta capacitación enfocada, ¿verdad?, al área avanzada de Microsoft Excel. De una o de otra forma, ¿verdad?, la última temática que hemos venido ahondando es, ¿verdad?, ha sido un poco más diferente a los tópicos, pues, que hemos desarrollado, ¿verdad?, a lo largo del curso, de la misma manera con lo que fue bueno, algunos que han tomado los cursos anteriores, ¿verdad? Los temas pues han sido un poco diferentes y ahora pues nos enfrentamos a algo como un poco más escueto, pero de una o de otra forma, la temática es bastante bonita, ¿verdad? Porque va enfocada al uso de comandos, programación, diseño de formularios, ¿verdad? Algo pues totalmente distinto. Bien, espero que tengan listo el archivo, ¿verdad? Y si no, pues lo habilitan. Nada más, pues vamos a pasar lista. Alma Carolina. César. Presente. Gracias. Clara. Presente. Claudia Ivette. David. Presente. Presente. Erika Mercedes. Flor de María. Gadiel. Jonathan. José Luis. Presente. Gracias. Presente, Luis. Karen Patricia. Presente. Catherine. Presente. María Magdalena. Presente. Lima, Paola, Presente, maestra. muy bien, ok, ya les compartí, ¿verdad?, ahorita la pantalla de Excel, ¿verdad?, en la cual pues contiene el formulario, parte de la actividad, ¿cómo no, María? Sí, le mencioné, pero ya le puse el chequecito, ok, bien. Vamos a hacer una modificación, ¿verdad? Acá con esto, porque comenzaríamos ahorita a lo que es la parte de programación. Como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Anoche desarrollamos lo que fue el menú principal, los encabezados, ¿verdad? De la tabla, el ejercicio 2 que va a tener esto, los encabezados para el ejercicio 3 y este, pues, que dice formulario. Nada más, vamos a hacer una pequeña modificación respecto a los botones. ¿Por qué razón? Nosotros acá en el menú insertar hemos utilizado los controles de formulario, que son estos. El botón que debíamos de haber colocado en cada uno de estos era este, mire, el botón de comando, porque este es el que me va a permitir poder activar directamente la sección de programación. Así que vamos a seleccionar este y solamente lo dibuja de manera normal. Este, ¿verdad? Se llama Command Button 21 porque ya llevamos varios botones creados en los formularios anteriores. Entonces, aquí le vamos a cambiar la etiqueta, ¿sí? Al tenerlo acá, ¿verdad? Vamos a cambiarle pues su nombre. Aquí dice Command Button. Le vamos a poner formulario de registro. Aquí tiene su nombre él.
en las propiedades, acá en el caption, le vamos a poner formulario de registro. Entonces vamos a borrar este, miren. Clic derecho, cortar. Formulario de registro. Repito, nos venimos acá al insertar y va a elegir este botón de comando. Lo dibuja y activamos las propiedades y acá en el caption le va a poner formulario de registro. De la misma manera, ¿verdad? Puede trabajar con lo que es la parte de del formato. Acá en las propiedades, asignarle pues un color, una fuente. Va. Y habría que modificar estos que dicen ejercicio 1, 2 y 3. Sí, los vamos a modificar, ¿verdad? Los voy a cortar, estos los vamos a cortar. Y por favor lo sustituye por desarrollador, insertar, control ActiveX. Activamos las propiedades en el caption. Ejercicio 01. Para agilizarlo, voy al segundo. El caption. Ejercicio 02. Y ejercicio 03. Va. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Para ir avanzando. Bien, lo tienen, hicieron la modificación. Ah, y esto también tendríamos que quitarlo. Lo corto y va a ser siempre pues un control. Ahí lo voy a dejar. Vale. El formulario de registro, ¿verdad? Este botón, vamos a hacer doble clic en él. Entonces, por eso es que hemos hecho el cambio, porque el botón anterior no me envía directamente a la sección de código. Si usted observa, acá tengo, ¿verdad?, el command button, ¿verdad?, el número 21, porque así lo ha venido asignando, ¿verdad?, acorde a los botones de comandos que hemos colocado en cada uno de los formularios. Entonces, teniendo seleccionado, ¿verdad?, ese botón, me voy a ubicar acá. Aquí yo tengo un procedimiento. Aquí yo ya estoy definiendo como un procedimiento de macro. Entonces vamos a colocar aquí FRM, registro. Mire, FRM hace referencia al formulario que hemos creado. Es decir, que cuando hagamos un clic en el botón formulario de registro, me va a mostrar el formulario de registro. Entonces, FRM punto, aquí se activa una acción, las acciones punto show. Y hago doble clic en él. ¿Lo tienen? ¿Me indican, por favor, pulgares arriba, si ya lo copiaron? ¿Me indican, por favor? ¿O si alguien se quedó
en el paso anterior me detengo. ¿Cuál botón estamos modificando ahí? Indiqué de que íbamos a hacer un cambio, porque estos no eran los botones que teníamos que haber seleccionados. Aquí yo tomé el de formulario y tienen que ser los Active X que hacen relación a la programación dentro de Visual Basic. Por eso les indiqué que los borraran, estos también, y que colocásemos estos, botón de comando. Los sustituimos por este, por formulario de registro, ejercicio 01, ejercicio 02. Y activando las propiedades, con la propiedad caption, que ya la aprendimos a trabajar en el ejercicio anterior, hemos ido colocando el nombre del botón, formulario de registro, selecciono este, que es el Command Button 22, ejercicio 01, cambiándole las propiedades. ¿Sí? Ejercicio 02. Igual los he ido trabajando con botón Active X. No sé si llego hasta ahí, David. Sí, eso esa parte la hice, por eso, ¿cuál de los tres estábamos modificando? O el de fórmula de registro. Ahí está. Formulario de registro. Doble clic y va a colocar FRM registro para mandar a llamar el formulario de registro. FRM.show. Ok. Si usted se va acá al formulario, acá a esta sección, si hago clic, ¿verdad? Acá en él, voy a guardar los cambios. Verifique por favor si al hacer clic sobre el botón se le manda a llamar el formulario 1. Hacemos clic derecho, propiedades, ¿verdad? Que son los cambios que acabamos de realizar. Entonces, voy a desactivar para ejecutarlo. Aquí tengo activado, mire, modo de diseño. Por eso es que usted fácilmente puede hacer clic en cada objeto. Entonces, voy a desactivar acá el modo de diseño. Mire, y ahora observe. Hago clic y manda a llamar registro. Cheque, por favor. Lo voy a volver a hacer por si aquí estos no funcionan todavía, ni guardar ni cancelar. Entonces, si me voy al modo de diseño, vea, yo puedo hacer clic sobre los botones. Mire, activo propiedades, le cambio lo que sería el diseño de en cuanto al color, el tamaño de la fuente. Igual con este. Mire, el color. Ahora, yo quiero ejecutar, no puedo. Entonces, desactivo modo de diseño, hago clic en formulario de registro y se activa dicho botón. ¿Funcionó? David, Claudia, Alma. Pulgares arriba, por favor. Quiero que me confirmen para ir avanzando a los siguientes. Gracias, Gabriel.
Bien, voy a hacer acá, esta ventanita, ¿verdad? Es flotante, la puedo cerrar. Me voy a ir ahora acá al de ejercicio 1. Este botón no me va a funcionar. Entonces, realizamos el mismo proceso. Voy a eliminarlo. Clic derecho, cortar. Y voy a insertar el botón del Control Active X. ¿Sí? Activo las propiedades en el caption. Este se va a llamar registro. Registro de datos. Registro de datos. ¿Cuál va a mandar a llamar? Siempre el mismo formulario, el de registro. Solamente le estoy cambiando acá el aspecto de los botones. Vale. Realizamos el mismo proceso. Hago doble clic. Mire. FRM. Registro. Punto. Show. FRM. Registro. Punto show. Hago clic. Desactivo el modo de diseño. Mire, aquí activo nuevamente el mismo formulario. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Karen, Katherine, María, María Magdalena. Ok, están colocando pulgares arriba. Alma, José Luis. Va. Realizamos ahora el mismo procedimiento para cuáles otros, para el ejercicio de producto. Igual, quitamos este botón, Control Active X, y este pues va a ser el de... Este va a ser el de ingreso de productos. Caption, ingreso de productos. Ingreso de productos. Ingreso de productos. Ingreso de productos. Doble clic. FRM. FRM. Producto. Punto show. Lo que estamos haciendo ahorita es mandar a llamar cada uno de los formularios. Con la instrucción, ¿verdad? El nombre del formulario punto show es para que lo muestre. Si usted observa en este momento, ¿verdad? Estoy en el command button 21. ¿De en qué objeto? En la hoja 3 del ejercicio 2. Estoy relacionando, ¿verdad? Todo va relacionado acorde al proyecto, objetos y formularios. Bien, si completamos este, vamos acá a la hoja de Excel. Ejercicio 3 que va a mandar a llamar los datos del estudiante. Realizamos acá el mismo proceso, lo voy a cortar.
Recuerden que este era un cuadrito, ¿verdad? Una autoforma. Insertar controles, colocamos acá el objeto, propiedades, en el caption era datos del estudiante. Realizamos la misma acción activando la instrucción frmestudiante.show. frmestudiante.show. Muy bien, ¿lo tienen? ¿Me confirman por? Bien, me indican por favor si han llegado hasta esta parte, si ya colocamos en cada una de las, en cada uno de los botones que estábamos, pues, uy, ahí creé un formulario, este no. Lo voy a quitar. Accidentalmente activé un nuevo formulario. Bien, vea de que en cada uno de las hojas de cálculo, ¿verdad? Hemos incluido un botón de comando. Sí, el día de ayer, ¿verdad? Yo les indiqué que era el de control de formulario, pero este sí no iba a funcionar para poder vincularlo a la hoja de comandos. Entonces, el correcto era este, el botón de comando Control Active X. Cuando usted coloca un tipo de objetos como este, ¿verdad? Puede verificar algunos elementos o formatos de control, como por ejemplo su tamaño, lo cual usted puede establecer acá un ancho, un alto, una escala. No necesariamente puede modificarla desde esta sección, también usted lo puede hacer pues, de manera manual. Algunos, pues me imagino que ya lo han de haber hecho, clic derecho, formato de control. En la sección de proteger, ¿verdad? Si dices no se podrán bloquear los objetos a menos que la hoja esté protegida. En las propiedades, usted puede pues mover, dice, puede mover, pero no cambiar el tamaño con las celdas. No mover ni cambiar el tamaño con las celdas. Aquí este está activado, ¿verdad? Para que usted pues pueda mover el objeto. Dentro de lo que es texto alternativo, si usted quisiera colocarle un texto, por ejemplo, datos. Aceptar. Si ese es un texto alternativo, quedaría dentro de lo que es el botón.
estamos. Bien, pregunto si hemos llegado hasta esta parte, si estamos bien con esta sección, si alguien se quedó en algún punto, me lo dice. Tenemos que hacer que la acción de al hacer clic sobre cada uno de estos botones, ¿verdad? Me lleve a ejercicio 01, ejercicio 02, ejercicio 03. Pero necesito saber si estamos haciendo. Perdón, Denise, en la hoja del ejercicio número 1, el registro de datos nos tiene que llamar al formulario. Sí, ahí, ¿le funcionó? Sí, solo ese me hacía falta, gracias. Es frm.show. Muy bien, veamos entonces. Acá voy a hacer cancelar. Entonces, acá en el menú, ¿verdad? Este es un, voy a desactivar acá el modo de... Está. Nos vamos a ir a la ventanita de Visual Basic, ¿verdad? Y pues... Usted acá tiene, ¿verdad? Cada uno de los botones que hemos asignado. Estos son, haciendo pues la revisión en las propiedades, estos son exactos, ¿verdad? Botones de comando. Mire, botón de comando 2, 3, 4. En cada uno de los formularios, ¿verdad? Fuimos asignando botones de comando. Estos sí están correctos porque los trabajamos directamente desde la sección... Desde el cuadro de herramientas, controles directamente, ¿verdad? De lo que es el formulario en sí. Así es que con estos no vamos a hacer ningún cambio. Nada más vamos a hacer la revisión una vez más. Botón de comando 1, botón de comando 2. El de estudiantes. 1, 2, 3, 4. El de registro. 1, 2, 3, 4. Bien, me voy a ubicar acá en la hoja ejercicio. Vamos a crear lo que sería la parte de la programación, acá en la sección general. Mire, acá en la hoja ejercicio 01. Estoy acá en la hoja ejercicio 01. Mire, en la sección general. Vamos a crear una macro que permita movernos, ¿verdad? A la hoja específica. Bien, entonces acá en general la vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a asignar la palabra reservada, su ejercicio 01. Cuando yo abro y cierro paréntesis, indico en el momento que estoy creando una macro. Aquí usted va a crear directamente una macro. Mire, estoy en la hoja ejercicio, en la hoja 2, ejercicio 01. En el procedimiento general, defino con una palabra reservada su espacio, el nombre de la macro 01. Él automáticamente asigna la palabra reservada en su. Con apóstrofe, yo voy a colocar ejercicio 01 macro. Cuando usted define un apóstrofe,
el contenido, el texto, ahí usted está asignando un comentario. Eso es lo que estamos asignando, un comentario. Vamos a determinar la instrucción, hoja, miren, sheets, entre comillas, ejercicio 01, que sería el nombre de la macro. Ejercicio 01, perdón, 01, cierro comillas, punto, select. Ejercicio 01, sí. Esta misma instrucción, ¿verdad? La vamos a utilizar para crear la macro 02, la macro 03. Esta misma. Control C. Después del en su, voy a hacer enter. Y voy a crear una vez más otra macro. Su ejercicio 02, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Automáticamente se genera, ¿verdad?, la palabra reservada. Voy a colocar el comentario, sí, ejercicio 02 macro. Enter. En color verde, anteponiendo el apóstrofe, se activa un comentario. Eso indica comentario. La instrucción va a ser Sheets, ejercicio 02. Nuevamente, su ejercicio 03, palabra reservada, su ejercicio 03 macro. Ejercicio 03 punto select. De esta manera, ¿verdad? Yo estoy creando macros, ¿verdad? Donde estoy mandando allá, ya las estoy definiendo dentro de lo que es la programación. Si usted se fija, aquí está, mire, general ejercicio 02. Mire, su ejercicio 03, general, y aquí me cambia a ejercicio 03. Me voy a este, al Pride su, Command Button 21, mire. El evento es clic. Acá en este, el evento es ejercicio 03. Por favor, me interesa que vayan revisando, ¿verdad? Que tenemos la manera de comprender los comandos que estoy utilizando acorde a los procedimientos, acorde a los nombres de las macros que vamos creando. Acá al lado derecho se define el procedimiento. El procedimiento ejercicio 1. El procedimiento ejercicio 2, el procedimiento ejercicio 3, que la instrucción es una macro. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Cópienlo, por favor.
Va muy bien. Preguntas, señores. ¿Ya hemos copiado hasta este punto? Hola, hola. ¿Será que me pueden responder o al menos pulgares arriba para darme una señal? Gracias, Karen. Muy amable. Gracias, Claudia. David, muy bien. Avanzo en. Yo todavía en proceso. Gracias. Bien, me voy a ir entonces al menú, acá a la hoja de Excel. Cuando nosotros hagamos clic en el Command Button, debe de irse directamente a lo que sería, ¿verdad? El formulario, la hoja de cálculo que se llama formulario. Bien. Al hacer clic en esta, ¿verdad? Activa el formulario que hemos creado. Cuando yo haga clic en él, se debe de ir a la hoja de cálculo formulario. ¿Estamos? Vamos a ver. Me voy al modo de diseño. Sí. No sé si les sucede a ustedes. Bueno, me voy a desactivar acá el modo de diseño. Me voy acá a Visual. El 25 es. Estoy en el menú. Acá. Command Button 25. ¿Sí? Es para programar este Command Button 25. Mire, cuando suceda esto de que al hacer clic en el botón no se les activa, ¿verdad? Vámonos a Visual Basic y acá en la hoja de menú, que es donde está el objeto, voy a buscar el Command Button 25. Ahí vamos a colocar la instrucción Sheets. ¿Cómo se llama la hoja de cálculo a la que quiero ir? Formulario punto select. Formulario punto select. Formulario punto select. ¿Cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento va a ser clic. ¿Por qué? Porque si usted hace clic en dicho botón, se va a este. Bien, me voy a ir a la hoja de cálculo de Excel. Mire. ¿Ver? Formulario. Regreso acá al menú. Mire. Hago clic acá en el Command Button 25 y se va a esta hoja de cálculo que se llama formulario. Quizás para hacerlo, perdón, voy a activar el modo de diseño. Vamos a ir a las propiedades y le voy a poner en el caption. Ir hoja formulario para no confundirnos. Ir hoja formulario. Le voy a cambiar acá el color, la paleta y en la fuente también. Mira, voy a desactivar el modo de diseño. Hago clic, mire, y se va. Denise, ¿puedo crear un botón que me permita irme al menú? Claro que sí, ¿verdad? Aquí yo puedo programarlo. Voy nuevamente a los controles. Este sería el Command Button 21. Acá en el caption, lo vamos a colocar. Ir al menú. Ir al menú. Hice doble clic en él. Mire. Estoy en el procedimiento clic del Command Button 21. ¿De quién? De la hoja 5, porque era donde estaba ubicada. ¿Qué le vamos a colocar? Sheet. Este se llama menú, es el nombre que tiene la hoja de cálculo. Si lo que va entre comillas es el nombre que tiene la hoja de cálculo. Punto select. Creo que aquí me falta la S. Shit.
Menú, punto, select. Ok, estamos hasta ahí. Bien, nos vamos acá a la hoja de Excel. Si yo hago, voy a desactivar el modo de diseño, ir al menú, mire, ir a hoja de formulario. Ir al menú, ir a hoja de formulario. Ir al menú, voy a hacer clic en ejercicio 01, no está. Ejercicio 02 tampoco, ejercicio 03 tampoco. Entonces, vamos a asignar, ¿verdad? Acá dicha macro, ¿sí? Para que se puedan, me voy acá al modo de diseño, ¿sí? Para que se pueda, ¿verdad? Generar la acción en sí. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Me preocupa que no pregunten, señores. Si estamos bien hasta este paso. Hola, hola. Haciendo una pequeña recapitulación, ¿verdad? Vamos a revisar de nuevo el menú, ¿verdad? Creamos por ahí los botones, ¿verdad? El botón para llamar registro. Hemos creado también el botón que llama la hoja formulario. Es lo único que hemos hecho. ¿Sí? Es lo único que hemos hecho. Va, el botón del el menú tiene el Command Button 22. Vamos a mandar a llamar ejercicio 01. Igual, ¿verdad? Vamos a colocar el nombre, la instrucción sheet. Sería ejercicio 01, porque es el nombre de la hoja. Punto select. Vamos a Excel. Voy a desactivar el modo. Mire. Me lleva a la hoja de cálculo. Registro de datos. Cancelar. ¿Podría crear uno acá que se llame menú? Claro que sí. Activo nuevamente en Visual Basic. Estoy acá en el menú. Acá en el menú. Command Button 23. Creo que sería el otro. Lo voy a copiar. ¿Puedo copiar las instrucciones? Sí. Control C. Control V. Vamos acá a Excel. Ejercicio 2. Uy, me dio error. No sabe. A ejercicio 02. Quiero ver. Ah, está separado. Le puse ejercicio espacio 02. Por eso me dio error. Ahí está. Se va a la hoja de ejercicio 2. Vamos al menú, el mismo proceso. Sería el Command Button 24, si no me equivoco. Voy a pegar ejercicio 03. Solamente voy a verificar que esté bien el nombre de la hoja. Sí, está unido. Ejercicio 03. Mire, datos del estudiante, activa.
Bien, preguntas, dudas o inquietudes, voy a dar un espacio para que revisemos. Si alguien se quedó en algún, voy a colocar de nuevo acá la instrucción en Visual Basic. Estoy acá en la hoja cero, en el menú principal. Este sería el código, ¿verdad? Trabajado en la hoja de cálculo menú. Voy a dejar ahí un momentito. Lo voy a dejar ahí un momentito por si a alguien le hace falta. Va, muy bien. Vamos ahora, ¿verdad?, al formulario de estudiante. Perdón, el de registro. En este vamos a detenernos un momentito en el botón guardar, ¿verdad? Que nosotros acá vamos a capturar, pues, información relacionada al nombre, a los días trabajados, al pago por día, al bono. ¿Puedo continuar a partir de ese punto? Por favor, me colocan pulgares arriba. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces nos vamos al botón guardar haciendo doble clic, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una palabra reservada, ¿verdad? El Private Sub ya indicando, ¿verdad? Al botón 1, a este yo le puedo cambiar lo que sería su nombre. Si regreso acá al formulario, por ejemplo, acá a las propiedades. De este botón. Voy a activar acá las propiedades, ya está. Acá en la sección del coma, del name, vamos a cambiarle y le voy a poner guardar. Guardar. Hago doble clic, vea, ya me cambió acá en esta sección, el botón guardar. Y voy a indicarle active sheet.sales. Número 2,1 punto select. Esta instrucción nos va a servir, ¿verdad?, para poder activar la segunda fila, ¿verdad?, y preparar ya el espacio para habilitar un espacio en blanco, ¿verdad?, e ir colocando los valores que nosotros vamos a digitar. Selection punto
row.insert. Algunas instrucciones que nosotros vamos escribiendo, si están correctamente escritas, me las convierte, ¿verdad?, a mayúsculas, minúsculas. ActiveSheet.cells 2,1 va a ser igual al text. Vamos a verificar aquí. Aquí sí me voy a detener un ratito en lo que son los nombres de los controles que tiene el formulario. Por ejemplo, este, activo las propiedades, este es el nombre que él tiene, es el textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, textbox 5. ¿Puedo cambiarle nombre? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos asignarle acá tal vez el text. TX nombre, al siguiente le puedo poner TX text días, text pagos, text bono y text sueldo. Bien, lo que hice fue que le cambié nombre a cada casilla, a cada caja de texto, que es quien va a capturar la información que nosotros vamos a digitar. Al momento que nosotros hagamos guardar, esta información la va a trasladar a la hoja de cálculo. Bien, regreso acá. El botón guardar. Ah, no, perdón. Vamos a ver dónde me quedé. Sí, el command button 1. Perdón, quiero revisar bien una vez más. Estoy en la de registro. Permítame, revisemos bien, yo creo que vamos a pasar este para acá, mira, al de guardar, porque ahí tiene que estar. Aquí esto lo paso para acá, ¿sí? Ahí tendría que ser. Revisen, por favor. Tiene que ser en el procedimiento guardar, porque cuando nosotros hagamos clic en el botón guardar, se va a ejecutar esta instrucción. Bien, activo. Sheet.cells 2,1 text.nombre, que es el nombre que le asignamos al objeto. Esto mismo, ¿verdad? Lo puedo copiar porque lo único que voy a cambiar va a ser 2,2 Ok, text nombre punto text. Active cells 2,2. Como quiero aquí, como necesito, ¿verdad? Los días, val text días. Active cell 2,3 igual val text pagos. Active cell, colocamos nuevamente 2,4 val nuevamente text bono. Y por último, 2,5 val text sueldo.
Aquí estamos programando, ¿verdad? Una macro. Estamos programando, ¿verdad? El botón guardar. Bien. ¿Qué fue lo que hice? Voy a cerrar esto. ¿Qué fue lo que hice acá? Hago doble clic en el botón guardar. ¿Por qué? Porque al momento de que yo ejecute el formulario, esto, mire, que ejecute el formulario, ¿cuál formulario? El de registro, porque ahí es donde estoy trabajando. Vamos a ver si nos funciona esto. Lo voy a ejecutar. Perdón. Voy a regresar acá. Estoy acá en el formulario de registro. Si yo hago clic en este botoncito, mire, ejecutar. Debo de tener activo el de registro. Vale. Nombre, Denise Alvarado. Días trabajados, 8. Pago por día, 25, por ejemplo. Bono, 100. Sueldo neto, 300, por ejemplo. Hago clic en el botón guardar. Mire, la acción que nosotros acabamos de determinar en la macro del botón guardar, todo ese comando, toda esa estructura, está siendo asignada acá en la hoja de cálculo. Guardar. ¿Sí? Cierro. Mire, me voy acá a la hoja de cálculo de Excel. ¿Puedo ejecutarlo desde aquí? Sí. Nombre. Vamos a asignar otro. María Lima. Días trabajados, 20, pago por día, 45, bono, 200, sueldo neto, 500. Guardar. Vean, los datos van siendo registrados dentro de la hoja de cálculo. Bien, ¿dudas o inquietudes? Hay que tener, ¿verdad? Un poquitito de paciencia, ¿verdad? En lo que es la parte del uso de comandos, ¿verdad? No es nada sencillo, pero tampoco es difícil. Se requiere, ¿verdad? Que nosotros tengamos cierto conocimiento o instrucciones en lo que es la parte de programación, en lo que es la parte de código para Visual Basic dentro de lo que es Microsoft Excel. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alcanzaron a copiar el código que establecí en el formulario? Vea que trabajé en el formulario de registro. Lo voy a volver a poner por si alguien se quedó. Estábamos programando el botón guardar. Mire. Esto es lo que nosotros asignamos. Activamos la hoja y a partir de las celdas, ¿verdad? La fila 2 en la columna 1 selecciona. Habilita un espacio porque él no empezó a digitar, ¿verdad? En el primero, él creó un espacio. A partir de ahí, ¿verdad? El texto, ¿sí? Le asigna el valor de texto, el tipo de dato texto. Valida los días, ¿por qué? Porque son numéricos. Validado los pagos, porque también son numéricos. El bono y el sueldo. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes, señores? Pero claro. Ok, gracias, David. Bien, de pronto me quedo yo hasta acá. ¿Qué es lo que me van a enviar? Quiero que me manden, por favor, solamente esta pantalla donde se muestre dos registros, ¿no? Que no sean estos, ¿verdad? Colocan otros. Y la ejecución de este formulario. ¿Ya? Ese es el que me mandarían ahorita. Bien, los espero el día de mañana, señoras. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto.